Hola, buenas a todos. Hoy volvemos con más Sonic Adventure Versus. Estoy aquí con Pariolo, como siempre. Pariolo, saluda. Buenas a todos. Y nada, vamos a continuar con la historia de Amy. Vamos a ir dándole ya las cosas de darle. Vamos, allá. Y bueno, este capítulo será... Fortísimo. Grabaremos toda la historia de Amy en un capítulo porque... Si se alarga más de media hora, pues más de media hora. Pero es que es muy probable que no se vaya a alargar más de media hora porque la historia de Amy es muy corta. Yo ya la he cargado, ¿eh? Estoy cargando ese Sun Square. Yo estoy viendo... Bueno, un cargando, sí. Bueno, adiós vídeo. No recordaba que el vídeo del principio era como lo de la intro, con Amy. Ah, no, era... era el Egg Carrier sobrevolando la ciudad, me acuerdo ahora. Oye, ¿este vídeo es insaltable o es cosa mía? No, yo lo he saltado. Ah, vale, no, Star, coño, sí. Es la manía de saltar con el Select de Gears. Vale, culpa mía. Yo estoy llevándome al maniquí a ver las cosas. No hables tanto, zorra. ¡Ey! ¿Qué? Dios, la cámara ha hecho cosas raras. Ah, está por ahí, Cream. Uf, está por culo el maniquí. Bueno. ¿Y el pajarito este? No tenía que... A ver, Amy, eres un poco tonta. Haré oferta para parejas en Twinkle Park, pero no puedo pasar todavía, entonces... Twinkle Park a lo mejor no es... ¡Ah, no! Vale, ya recuerdo dónde tengo que ir. Casino. Sí. ¿Le has preguntado a la bola o algo? Sí. Obviamente no lo deducí. Yo es que me acabo de acordar... No, yo lo he deducido porque me acuerdo que con Sonic la primera vez que veías a Amy era haciendo de pedorra por ahí en el... al lado del casino. Sí, bueno, lo que siempre hace. Bueno, ya, eso es... eso es un atributo inherente al personaje. Vale, el casino no se abre. ¿Cómo que no? El casino no, pero, has visto el vídeo. Pone que está en mantenimiento. Ya, no, el casino está mal. Pero ¿has visto el vídeo antes de entrar al casino? No, me lo he saltado, claro está. Claro, quiero decir, pero has activado el vídeo. Lo que quiere decir eso es que hay que ir a... O sea, si recuerdas la historia de Sonic, después de eso había que ir a Twinkle Park. Ah, vale, pues vamos para allá, pues. Menudo parada más tonta. Ir al casino para decir que no va. Sí, sí, yo al principio me quedé atascado en la historia de Amy por eso. La primera vez que jugué digo, ¿dónde coño tengo que ir? Pues, ahí está Sonic. Joder, ¿qué quiero hacer? ¿Sabes que hay un ataque cuando vas corriendo con Amy que pega un salto con el martillo, sí, y se le da sal de ataque? Pues a veces intento hacer eso y se queda para y hace el martillazo y me cago en su... No, es que es el otro botón. Tú le has dado la X y efectivamente ahí solo hace un esto, pero si le das a la B, hace... No, lo estoy haciendo con la X todo el rato. Y, pero es que tienes que ir corriendo, es la cosa. Ah, yo es que sí. Si no, pasa. Vale. Es verdad. Bueno, aquí lo de mí era huir del robot este de los huevos. Oye, ¿cómo? No. Madre mía, a ver si me pilla el hijo puta. Vale, ¿y la indicación es? Oye, ¿pero por qué no se abre la puta puerta? Dios, no me acuerdo de esto. Activar botón sirve para nada. Me estoy dando aquí vueltas a un palo con el puto robot. No. No, joder, Dios, estúpida. Ah, que hay otro botón. Ah, no me cojas. Está... Ah, abusan de mí. Ah, esto es más complicado de lo que yo recordaba. ¿Cuántos interruptores hay, maldita sea? Yo he encontrado tres hasta ahora, o cuatro. Yo dos, nada más. Hay que darle la vuelta a la piscina. Sí, sí, es lo que estoy haciendo, pero como me estaba pisando los talones el puto robot, he dado una vuelta un poco rara. Yo ya he abierto la puerta esta. Ah, venga, hombre, puto barriles, van explotando. Míralo, van explotando por turnos para pegarme tres veces. Es que como... Hostia, pero es verdad. Como se para de correr siempre, le das a la B y se va toda la mierda, macho. Y se queda ahí atontada. La pobre, vaya mierda de control de personaje. Sí, es una puta mierda. No recordaba que era tan espantoso, por Dios. ¿Cómo eres tan negada a la vida? Sí, espérate que luego en el segundo o tercer nivel, no recuerdo cuál es, que hay que tener un poco de precisión. Es una puta locura. Menos mal que sois tres niveles, por Dios. Sí, sí, creo que... Ah, estoy en la de los espejos ahora, madre mía, llego súper tarde. ¡Au! Oye, el bicho este aparece de la nada. Sí, sí, aparece siempre de la mierda, para tocar un poco los cojones. ¿Pero por qué en la sala de los espejos ni siquiera sabe correr, estúpida y mi macho? Oh, sí. Pues intento correr para hacer lo del martillo. ¡Au! Me llevo comiendo como todas las trampas que hay en la partida. Joder, en serio no recordaba que era tan espantoso esto. No, es que es... Ah, mierda, otra sala de los espejos. Aquí tampoco sabe correr. No, es que te vas comiendo los espejos, es lo cachondo. Si intento... Ah, estaba mirando a la Amy, que no era. Ya decía yo que sí, estaba controlado como el puto culo. Es un poco truquero esto.
Pues yo lo tengo que volver a hacer porque me he caído en el agujero, obviamente. ¿Qué agujero? Después de esto, o sea, hay otro pasillo de piedras y tal, y luego entras a una sala donde hay un agujero. Y yo ah, me... es verdad, se ve en el reflejo, aunque bueno, se ve todo descarado. Sí, sí, pero yo pensaba que daría tiempo a saltar, ¿sabes? Pero como es un poco tonta esta niña, pues... Joder, macho, me está pillando la mitad, o sea, me está casi pillando el robot la mitad. No, 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 no. Me caigo en un agujero de mierda. ¿Ves? Es que engaña, ¿eh? O sea, es más casi, difícil. Casi, casi. La verdad es que los niveles de Amy, o sea... Si te pones a rejugar el juego, no te vas a poner a rejugar los niveles de Amy, maldita sea. Son los peores. Hombre, la verdad es que lo estoy ahora mismo viendo y tal, y son los tres fáciles. Lo que pasa es que con esta mierda de personaje... Pues... Son los tres fáciles, pero el control te manda a la mierda. Exacto. A ver, y ahora estamos de nuevo fuera. ¿Qué pasa aquí? Os acabo de descubrir una cosa nueva. Pues, le he preguntado a la bola. O sea, estaba, me pillaba de paso y le he hablado a la bola. Y me decía... Había un barril justo al lado. Dice, si te escondes en el barril, el robot no te verá y yo. Sí, la yo... La primera noticia que tengo... O sea, sí, nunca se me había ocurrido ponerme a hacer gilipollas dejándome en un barril pudiendo simplemente seguir avanzando. Dios, que lo he hecho por accidente, pero sí. Hostia, ¿y qué hace ahora el robot delante? Ya está, ya está. Sí, si Amy es inútil, el robot lo es más, macho. Porque corre a la velocidad de Amy, o sea... Hay que ser un robot de mierda para poder... Dios mío, 3 minutos de nivel. Esto con Sonic serían 45 segundos. Menos, no va a parar. Solo que haces un spin dash, saltas y te has pasado toda la mierda hasta el 8 de Amy. A ver, ya he completado eso. A sí, ver. Sí, sí, yo también. Estoy... Ahora, Station Square, ¿ahora dónde enviará? Ah, vale, no. Ahora te secuestra el robot, te manda al Scarrier. Y aquí era nada más que me parece que era una sucesión de vídeos hasta que te liberaba. Sí, pues. El otro robot. El Gamma, ¿no? Sí, Gamma. Sí, pues la tomo. Ah, vale. Toma un puro con los vídeos. Anda aquí. Que hay un huevo negro. Esto se va para el jardín, chao, de mierda. Nada. Sí, sí, me acuerdo. Pero me parece que había encerrado algún power up en algún sitio de estos. Sí, yo creo que es el del fondo. Ah, no. Es no. Ahora hay que hacer el minijuego este de la... Ahora hay que superar esto para poder continuar. Y además hay... No había ninguno. Joder. Entonces, ¿con qué personaje? Porque... Yo estoy convencido que había... No, vale, ¿sabes? Creo que con Gamma hay un power-up encerrar una cosa de esas, me parece. El de volar, que además es obligatorio. Ah, vale. Joder, vale. No estoy haciendo una puta mierda en mi juego este de los huevos, mierda. Bueno, ¿arrancas o qué fue, mierda? Ops, le pega a los Endman. Hay que hablar con la máquina, ¿no? No, hay que meterse en el minijuego este que hay. Sí. Era hacer no sé cuántos puntos. No sé si lo he conseguido, la verdad. No, pero yo estoy aquí y no arranca mi juego. Ah, hay que ahora. Hacer 2000 puntos. Ahora. Joder, hablaré con la máquina. Máquina. Hola. Ahora. Tengo que intentarlo por segunda vez porque la primera vez... Joder. Le he pegado demasiado a los Endman y he perdido un huevo de puntos. Vaya tontería, mi juego. Sí, es una puta mierda, pero... Te da un power up que está bastante bien, el de dar vueltas con el martillo. Ya está. Bueno, yo voy a dejar de intentarlo siquiera, ya he superado el récord, o sea... Mierda, le he pegado un Eggman sin querer y he perdido puntos. Paso de seguir intentándolo, como... Luego, como siga como antes, le pega a los Eggman, voy a perder. Vale, ya está. Vale. Por Shelter. Vamos, no. Déjame... Que sí. ¿Que no es? Vale, ya tengo un lazo para el pelo. De puta madre. Hostelter... Dios, no recuerdo dónde estaba. Pues está, no, está justo al salir, es la puerta del medio. La que te pilla a la izquierda. Pues, de todas formas, él le da el botón ese por al azar y está entrando ahí. O sea que de todas formas habría llegado de casualidad. A ver... Ah, esta partida era la que tenía alguna movida por ahí. Uy... Da vueltas. Esta recuerdo que era. O por lo menos me costó, macho, la primera vez. Movimiento sexy. Para mover ahí la manivela. A saco, descarado. ¿Dónde está? Ah, aquí está la manivela. Tarara, ya. Ya puedo soltarla, venga. Hostia puta. Esta partida con el personaje que más mola es con Beat the Cat.
Coño. De hecho, Hot Shelter. Ah, no, sí, Hot Shelter lo juega. Sí, lo juega. Y lo juega Beat the Cat también. Efectivamente. No, Beat the Cat sí, pero te metes una parte de la partida que hay como un contenedor. Hostia, me he cogido las botas de velocidad y ahora corre a velocidad más o menos normal. Sí, pero cuesta caído al agua. Sí, sí, es que cuesta acostumbrarse. Yo también estoy subiendo las escaleras ahora. Hostia, el robot este también puede ir por el agua, qué chungo. Oh, oh. Vale, no. Ha pegado un salto y me ha acojonado. Qué forma de desperdiciar las botas rápidas. Pues sí. A ver, segunda manivela. Obviamente el robot, cuando tú estás con la manivela, no te hace nada. Vamos, vamos. Dale vueltas. Venga. Estoy dando vueltas, pero es que hay un pingüino delante mío que está bailando al ritmo que le doy vueltas a la manivela, macho. Un pingüino de estos que sueltan los enemigos, un animal de estos. Sí, sí, sí. En esta sala se llenaba de agua y tenías que cazar a la rana, macho. ¡Buah! Qué pocas ganas tengo de ver Big. Pero básicamente en lo de Big era solamente esta sala, o sea, no había dónde perderse. ¿Eh? Oh, oh. Ah, vale, lo he hecho sin querer. El puzzle de la manivela esta. Joder. Yo... Me ha dicho la bola, tienes que decir uno a la izquierda, tres a la derecha. No sé qué, yo estaba dándole vueltas a la de repente. Ah, pues es verdad, iluminado esas luces. Puto robot. Au, au. Joder, puto robot. Tate aquí, tate. Ah, mierda, no me tenía que haber metido aquí. Ahora. Madre mía, de verdad que robot más inútil. Píllame. ¿Cómo no se...? No me pillas, no me pillas. O sea, qué fuerza tiene Amy para empujar la escalera en esta. Yo la verdad es que no la he empujado, he pegado un salto de estos en diagonal y he llegado al agujero. Luego he caído, pues tendría que haberla movido y sabes, ¿para qué? Qué morro. Estoy en unos váteres. Ah, la canción de esta partida mola un huevo, más la música. Joder, sácame al robot delante, ¿sabes? ¡Hala! Ya ves, qué sustaco. Tengo que abrir esa puerta, me parece. Ven aquí, robot, ven. Ven, atrápame. Vale, bien. Tú eres tonto. ¡Manivela! No, déjame la manivela. No me has visto. Sí me ha visto. Ah, pero esto es un objeto de mierda adaptativo. Vale, no, también se puede progresar por aquí. Ah, oh, sí, es por aquí. Dios, esta parte la odio. No. Empezamos bien. Uy, qué hostia más rica. ¡Salta negada ahí de mierda! Joder, qué asco. De verdad. Yo estoy ahora mismo donde las ruecas estas... ¿Las ruecas? En las... Joder. ¿Los engranajes estos? Los engranajes, sí. Sí, yo también. Me sorprende que sepa hacer esos saltos. ¡No, no, no, no! ¡No te vayas más lejos! ¡Ah, corre! ¡Oh, Dios! ¿Cómo cuesta? Ya está. Vale. ¿Qué? Ah, coño, vale. Ya he caído. Lo que tengo que hacer. No. Estúpida. Eres muy lenta, Amy. Es que estas partidas cortan un montón el rollo del juego, cortan el ritmo. Sí. O sea, antes era todo frenético con todos los personajes hasta ahora. Incluso con el mierda de Tails. Y luego entras aquí y se te cae el mundo encima. Venga, hasta luego. Ábreme la puerta. Eso, ¿cómo se...? Ah, hostia, la puerta es igual de rápida que el personaje. Sí. Se abre sola, pero vamos, dale tiempo. ¡Oh! Me he cogido unas botas rápidas en la invencibilidad. ¡Yo! Y sigue yendo igual de lenta. Obviamente, el único peligro donde había de caerse, me caí. Buena. Es que eso por el puto cambio de cámara. Y eso que la bola dijo, ten cuidado de no caerte. De no caerte, ¿te has caído ahí? Sí. Yo acabo de superar eso. Bueno, estoy abriendo la segunda puerta esta de los huevos, ahora. Joder, el robot ya está, ha vuelto. Vamos. Ah, oh, no, esta parte es la que yo creo que recuerdo. ¿No? Todavía no, hay que hacer equilibrios como un imbécil. No veo. Ábrete, puerta. A ver, cámara, no me seas tan puta. A ver, sí, no, esto es. Esto es el puzzle pa' chiquillo, macho. Empareja el color con el color. Esto es rojo, ¿dónde lo meto? En el azul. No funciona, no lo entiendo.
ya ves tú, ya, ¿qué necesidad había de ponerle un puzzle de cuadrados de colores para encender aquí las cámaras estas de Matrix? Pues las pantallas. Para darle variedad. ¿Qué variedad, Matrix? Esto es totalmente gratuito e innecesario. Ya está. Coño, qué mierda cámara, tío, en serio, o sea... He aprobado primero de primaria. Ahora aparece el robot en la tele y rompe la pantalla. Pues muy bien. Es que quiero hacer siempre los putos saltos, esto si no quiere. Uy. Dios, las vigas son más de adorno, macho, porque las he atravesado saltando. Esto en el puzzle, esto me va a costar mucho. Sí, es un puzzle de la hostia. Cuidado, no vaya a ser que... Vale, pero pregunta, ¿cómo coño se cogen los objetos? Botón X, por lo menos yo le he dado la X. Ahora, vale, antes no quería atacar. No quería, no sé, es un poco tonta. Ya, pues ahora vas a llegar a la parte que es hacer el mismo puzzle otra vez, pero desde otro ángulo, pero cogiendo, ¿no? Las puzzles, las piezas están repartidas por ahí, tienes que buscarlas, que es la complicación que tiene. Uf, eso ya es segundo de primaria, Toca pelotismo, o sea. Coño, no eres con el martillo, coge la pieza. Hostia, qué negada de la vida. Ahora. Son pelotudeces máximas. A ver. Es que hay que coger la pieza desde su izquierda, ¿eh? Si no, no funciona. ¿Ah, sí? Yo las cojo desde donde me sale de lo... Sí, pues esta... ¡Hala! Pues no, desde la derecha parece que le cuesta más. Espérate, que ahora ha venido el robot además a tocarme los cojones mientras intento poner las piezas, no te lo pierdas. ¡Cansino! Hostia. Cuidado que esta es naranja. Hay confusión por ahí. Déjame, no toques, sin tocar. ¿Ya he puesto las cuatro o me falta alguna? Pues qué pesado que eres, macho. ¡Dios! La puerta no se abre, me falta alguna pieza. ¿Le ha tirado la pieza? A ver, déjame en paz, robot de mierda. Robot, vete a la mierda un rato. ¿Está debajo de las escaleras? No, oye, creo que me falta una pieza. A ver, rojo... ¿Estás en lo de las pantallas o ya estás en el siguiente puzzle de las piezas? Estoy en el siguiente puzzle y me está tocando los huevos ese robot este. Sí, es que a mí también, pero yo creo que las he encontrado todas y no... Y creo que me falta una. O no lo entiendo, vamos. ¡Deja de tirar la puta pieza, hostia! Oye, la azul no la ha puesto, la azul la tiré aquí encima y ha desaparecido, hija de puta, la azul. La azul es la primera que he hecho, pero como debe ser que ha pasado 30 segundos, ha desaparecido. Por eso se ha bugueado el juego, que sería lo segundo mejor. No, ha vuelto aquí arriba, me cago en tu puta madre. No puedo tirarla abajo para poder colocarla después, no. Tenía que colocarla de inmediato. A ver. Vale, ya está. Robot, déjame en paz. Hostia, 8 minutos 40 de partida, me cago en su puta madre. ¿Qué es esto? Me hay el globo aquí. Hijos de puta. A ver. Ya estamos otra vez. Cansinismo. A ver, la última ya, ¿dónde está? ¿Cuál? ¿De qué color es? ¿La azul? Sí. Toma el muelle. ¿Eh? Usa el muelle y ya está. ¿Cómo que usa el muelle? Hay un muelle ahí para subir. Ah. La última está ahí arriba. ¿O no he llegado al mundo turbio del pasado? Dios, ¿cómo le cuesta tanto correr a esta tía? ¿Cómo le cuesta coger una pieza, querrás decir? También. Venga, ábrete. A ver, que... No me atrevería... Pero creo que aquí hay un power-up en algún sitio. ¿O no? O esta tía solo tenía el power-up este de dar vueltas con el martillo como una estúpida. Por fin. 8 minutos 56, la virgen. Sí, yo también he tardado 8 minutos y pico. La partida... Es que esa partida es muy cansina. Pero muy cansina. Por aquí no hay nada. ¿Dónde coño está Tikal? A ver, reunión de pedorras. ¡Ah! ¡Corre! ¡Joder! A ver, ¿dónde está...? No está alrededor de la esta. ¿No? A lo mejor hay que irse al altar, imagino. Voy para allá. ¿Al altar? ¿De dónde venimos?
Sí, parece ser que nos han puesto mirando hacia un lado para tener que volver para atrás. No fastidies. Tiene ningún sentido. No fastidies. A ver. A ver, me ha dejado pasar, ¿no? No sé si activar alguna escena, pero creo que veo a Tikal de fondo, o sea que sí. A ver, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué me pones mirando al otro lado? Ya, pues tenía razón. ¿Qué tontería es esta? Es que me acordaba que en alguno tenía que volver hacia atrás nada más entrar. Y me he recorrido toda la isla, todo el pueblo de mierda para nada. Y digo, ya está, la tonta de Amy. Que no sabe ni salir de las escenas mirando donde tiene que mirar. Llega, bien. Oh, los chaos, qué bonitos. Estamos por culo. Ah, ahora ya, esta es la batalla. ¿Amy lucha? ¿O Cepedo hace? ¿O se queda mirando como una tonta? Se queda mirando. Buen trabajo, Amy. ¿Cuánto tiempo llevamos? Es que esto es ridículo, es que estamos terminando ya. 24 minutos. ¿Llevamos 24 minutos ya? Sí, bueno, con los minutos de pruebas y tal, sí. Ah, vale. Vale, puede ser. A ver, ahora me está enviando a Mr. Wayne. Ahí va, que no salta el vídeo, cojones. A ver, bola, ¿qué me dices? Bueno, esto ya sé, hay que ir al Excarrier. ¿Sabes cómo se va al Excarrier? Entra en el edificio de debajo del tren y ya está. Vamos a aligerar. Esto. Ah. Esto no tiene interés ninguno. Estos son. So, no. Esto es Amy, o sea. No. Es Amy. ¿A quién le importa Amy? No, hay que ir por la jungla todo eso, ¿no? No, hay que entrar en el edificio debajo sí, de donde sí, está sí, el vale. tren. ¿Y te manda una balsa de mierda, macho. No, no, eso es una balsa. Para ir al Excarrier. Eso es una balsa de última generación. Son cuatro maderas mal puestas, macho. Oye, y un motor rotativo hidráulico, Que conste. Ah, eso sí. Lo que no sé es dónde estará enchufado, porque no veo ningún motor. Veo simplemente cuatro palas de madera. A ver. Y para arriba, ¿no? Aquí, la verdad, estoy un poco perdido, porque no sé dónde estaba la entrada a la partida. O si esta era la partida siquiera. Bueno, no, espérate, aquí hay un... Un ascensor. Aquí hay un ascensor, sí. Digo yo que sea por aquí, vamos, o si no, no sé. ¡Vaya! ¿Has probado el ascensor? Sí. Pero el que es la nave esta como de Eggman. Sí. ¿No has visto que se ha quedado para en el suelo Amy? Vamos, a mí me ha pasado. No. Espérate, porque estoy pensando que a lo mejor no es... ¡Uy, va! ¡Qué estornudaco! ¡Jesucristo! A lo mejor no es aquí. Puede que sea en el bosque. En el edificio de Eggman. Ahora que lo estoy pensando. Mira, he activado algo. Hombre, ¿tú crees que nos dejaría pasar por aquí si no fuera por...? Puede ser, hombre. Supuestamente el Sonic Adventure lo que tiene es que puedes dar un poco vueltas por ahí haciendo el imbécil en los Adventures Fiel, o sea... Pues menos tontería, ¿no? Sí, es un poco tontería, pero me acabo de acordar y me parece que tenemos que ir al bosque. Creo, o sea... Bueno, yo mientras que estoy aquí voy a mirar el modo raíz a ver dónde lleva. A ver si... ¿Te desbloquea algo? No, el monorail te saca fuera y ya está. Pues no. Pues nada, para el bosque. Sí, espérate que encuentre el puto camino para volver. Pues... ¿Dónde está la estúpida balsa? Dios, ahí mi macho no sabe subir una cuesta. ¿Verdad? La balsa ha desaparecido. Ah, no, no, que estamos del otro lado de... Espera, ¿dónde coño estoy? Vale. Ya me aclaro. O eso creo. ¿Dónde está la puta balsa? Ya la he encontrado. Ah, ahí, a tomar por culo abajo, joder. No, no la veía. Dios, Amy, deja de quedarte para en el sitio. Los martillazos son muy traidores, macho. Quiero hacer el ataque porque con el ataque se vas corriendo mucho más rápido. Con el salto este al acrobático. Bueno, no vuelvas. Vale. Casi. Lo malo es que cada Porter se deja de correr y te dice, va a pegar un martillazo tu madre. Sí, a es la, que eso toca a la mínima mucho. Cuesta y dice, uy, yo ya no puedo correr, lo siento. Sí, joder. Bueno, a ver si tenía madre. Razón, estoy entrando ya en el bosque. Es que me estoy casi seguro, vamos.
Pero claro, también estaba casi seguro que era en el este, pero en el Ex-Carrier es el jefe. En el Ex-Carrier es el jefe seguro, vamos. Que es el único jefe con el que se enfrenta, macho, no da para más. Hombre, desde arriba del bosque se ven las luces ahí donde hay que ir. En plan discoteca. Vamos, sí, vamos, vaya. Es el edificio este, ¿no? Ahí no hay más. Pero para entrar me parece que hay que resolver el acertijo este de la palabra. No, de. El acertijo no, lo de poner las luces encendidas. No sé si te acuerdas, sí, te acordarás. ¿Cómo no me voy a acordar? Corre, Amy. Corre, venga. Joder. Ya estamos. Hay vídeo, o sea que sí. ¿Has sí. llegado ya? Sí. Estoy viendo el vídeo de la entrada. Bueno, viendo, saltando. Au. Vale, pues ahora vamos, macho, vamos al aparto al rato. A todo ver. Se decidirá por quién consigue encender las luces más rápido. Sí, pues eso ya tiene. Ahora, este puzzle es sencillo. La luz, o sea, el botón que le des cambia la iluminación del suyo y los dos que estén al lado. Y si es de una esquina, pues solamente del suyo. Ahora, voy a no tocarle al azar. Si hago esto. Sí, pero ¿qué es lo que hay que conseguir exactamente? Que estén todas iluminadas. Ah, vale. ¿Qué acabo de hacer? No, esa no es la que quería pulsar. Quería pulsar esta. Joder, siempre tengo una apagada. ¡Ah, ya está! Lo conseguí. Madre mía. Estos pasatiempos de periódico. Vale, Final Egg. Tú solamente piensa que eso, al botón que le des cambia el estado suyo y los dos de al lado. Si más o menos sabes, piensas en eso, pues en cuanto veas, si tienes uno de los dos lados, o sea, si tres están apagadas juntas, pues simplemente le das la del medio y van a estar las tres iluminadas. Teóricamente sí, a ver. Au, tu puta madre. No, no me mates, que está feo. Vale. Joder, el robot ya ha vuelto a tocar los cojones. Ah, oh. Amy tiene que pasar por varias zonas, no me lo puedo creer. ¿Has entrado ya al nivel? ¿Qué va? ¿No? ¿Qué va? Madre mía. Ya te gustaría a ti. Bueno, ya a mí. Es un puzzle, tampoco es muy tan complicado. Ah, no, es la misma zona. Simplemente poner el ascensor para parar un poco más el ritmo del juego, por si acaso. Pues si te lo estabas pasando bien, te puedas aburrirte un rato. ¡Oh, Dios! Voy a probar lo del barril. ¿Cómo entro en el barril? ¡Hala! Ya está, no me ves. ¡Hostia! ¿Cómo que no me ha visto? ¡Se está haciendo ataques! ¡Au! ¡Que me mata! ¡No, estúpida! ¡Sal del puto barril! Madre mía, qué poco ha faltado. Dios, te regalan las vidas, macho. Dos pasos he dado. Una de estas tres puertas es la correcta. Hay más de tres, hay cuatro o cinco. ¿Y cómo la encuentro? Esto es totalmente al azar. ¿Es esta? Seguro que no. No. Que toca hueve, macho. Dios, qué bug. He visto a través de una puerta. Ya sé otra que tampoco es. Pues probemos con esta. Y mientras el robot tocando los cojones, ¿sabes? Tampoco es. Es más, hay un enemigo también. ¿Está haciendo su trabajo el robot? Pues la de. Como sea la del medio, va a ser muy triste, macho. No, la del medio tampoco era. Pues creo que solo me queda una ya, porque como he visto a través de la otra. Esta, la verde. Míralo, por aquí es. Joder, macho. Ah, no me has visto. No.
Y ya está. Madre mierda, nivel. La verdad es que el tercer nivel es una puta mierda. Todo lo de mí es una mierda. Ya, ya, pero este nivel es corto y estúpido, macho, ¿no? El segundo nivel es más complicado que este. ¿Has conseguido entrar? No. Madre mía, tío. Es un puñetero puzzle de pasatiempo, o sea. Yo soy de disparar. Ya lo sabes. Ya, ya, pero tío. Tampoco vayas tan al azar, joder. Piensa un poco si tienes tres apagados, si solo te quedan tres apagados, si están juntos, macho, al del medio de ellos y ya está. Sí, pero es que eso a mí nunca me pasa. Solo, siempre me pasa que falta uno. Siempre. Pero y también prueba que eso, que los de las esquinas solo cambian dos, a sí mismo y al de al lado. Por si tienes que... Eso es un poco al azar, pero tío, después de un rato descubrirás que hay algún patrón que puedas seguir. No, sí, me voy aclarando poco a poco, pero es que nunca consigo las que me falten. Corre, Amy. Corre para... Joder. O sea, después de un salto normalmente tiene velocidad suficiente para pegar otro, pero... La ejera cuesta arriba, dice que no. ¡Ah! Oh. Dios, las escaleras más largas de la historia. Venga, fuera. ¿En dónde estás aquí ahora? Que estoy volviéndome al joder, a Misty Ruins o como se llame. ¿Ahora? Para enfrentarme ya al jefe, ya me pasó la partida. Ah. Se ha durado 3 minutos escasos, o sea. Eso es muy triste. Ah, ya le carrier. Avísame cuando entres en la partida, me mandas un telegrama o algo. Sí, sí, pues espérate. Oh, voy directamente al jefe. Bueno, mejor. Ah, coño, son los pajarillos estos de mierda. Esto tenía relación luego con el... Con el gama este, con el E100 no sé cuánto, o sea, E101. No, el E101 era el malo, el E102. Ah, eso. Bueno, da igual, como se llame. Gama. No sé cuántos, lo que sea. Que son los pajarillos esos luego, por lo visto. O sea, como todos los robots de Man son... Diabólicos. Son animales transformados en robots, que no sé para qué necesitan al animal, pero bueno. A lo mejor están... Funcionan con la típica ruleta esta de los ratones. Los animales dentro corriendo. Así. Si no, no funciona. Es que no tiene sentido lo de que usen los animales para hacer los robots. Una cosa que siempre me ha escamado. Escamado. Por esto, esos son los robots estos. Son los... ¡Bien! Los robots estos de los E100 no sé cuántos. La serie esa de ciento y pico. Calla, bicho. Ya entra. Oh, me ha pegado. ¡Bicho! Y... Vale, no me acuerdo. Pues te seguiré pegando. Vale, los láseres. No, no lo han hecho. Sí, sí, le han hecho daño. Joder, puta Amy, no vales para nada. Tiene 3 toques nada más este puto jefe. Triste. Ya sabía yo que eras una puta mierda de jefe. Es un puto robot de mierda. Para ponerse a perseguir a Amy y no conseguirlo, y hay que ser malo. Y eso que lo consigo una vez, pero bueno, es que Amy es que también es muy inútil. Es que es lo peor. Hostia, no. ¿Qué electricidad? Venga, te he pegado, pero por esto el martillo conduce la electricidad y me ha matado el hijo puta. Bueno, tengo 7 de vida más, o sea. ¿Has palmado? Me ha matado. Joder. Le he dado un toque, pero luego es que se ha puesto a hacer un ataque con electricidad o algo así y ahí me ha dicho que no quería saltar cuando yo se lo decía. Ah, por ahí. He intentado pegarle cuando está haciendo el ataque, pero era invencible en ese momento. Quieto. Joder, Amy, salta. Sí.
Ah, vale, bola mágica, a ver qué hay. Uy. La verdad, lo de Amy lo metieron por meter, ¿eh? Por tres niveles y un jefe. Es un poco pillado por los pelos. Está un poco. Lo metemos. Es que no sé qué necesidad tampoco había que meterlo, pero tampoco en la historia tiene demasiada relevancia. Porque se inventan que un pájaro tiene una esmeralda. Amy lo protege, ya está. Y eso activa el que el robot Gamma se haga bueno. Han rellenado ahí, han metido un relleno importante. Es de una importancia tampoco, crucial. Sí, tampoco me parece. Que si ponen que la esmeralda está en no sé qué zona, no sé dónde, ya está. Se ahorran meter a Amy y a Gamma. A los dos. Au. Y lo mismo con Froggy. O sea, Froggy se ha tragado una esmeralda, ya está, solucionado. Ahora estoy en lo de las puertas. Ah, es la verde. ¿La verde? Bueno, a no ser que sea aleatorio. Pero dudo que sea aleatorio, vamos. Pero si todas son del mismo color que fumas tú. ¿Cómo que son todas del mismo color? Tienen una verja, pero detrás tienen una puerta de color verde. Ah, rojo, vale, no me fijaba en eso, no me fijaba en eso, no me fijaba en eso. Y tonto. Ya, de verdad, ¿no vas a transformarte ni en nada? ¿Has muerto? ¿Triste? Dios, qué mierda de robot, ya no los construyen como antes. Pues la verde no es. Parece que es aleatorio. ¿No es la verde? Era la del medio derecha. No, esa no es. ¿No es esa? No. Pues entonces es aleatorio. No, no ahí, lo entiendo. Ahí hay un pasillo sin nada al final. Ya, ya, por eso digo que. Ah, no, mira. Cuando es... lo he jugado yo, era la tercera. O sea, la segunda si cuentas desde el medio. O sea, la, no, la no, del medio la primera, la de la derecha la segunda. Esa no es. Pues. No, no, sí, ya lo he encontrado, por eso te garantizo que esa no es. Ya, 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 que me, por eso me extraña que digo. Joder. No pensaba que eso fuera a ser aleatorio. El juego es mucho superior a lo que tú piensas. No me lo esperaba, la verdad, que el diseño de niveles es una cosa. Para hacer eso aleatorio es raro, no sé cómo lo han podido hacer siquiera, de hecho. Ya acabó el nivel. Es que, es una mierda de nivel, cortísimo. Todo el juego es una mierda, eso es una mierda más para mí. Tampoco me defrauda ni nada. No sé, sí, de Amy no había muchas expectativas, no hemos entrado esperando aquí vale. La tierra prometida cuando hemos. ¿Luego dónde hay que ir? A Lex Carrier, simplemente, a matar al jefe. Ah, vale. Ya hemos ido antes para nada, sin querer. Es que lo he confundido, pensaba que era Lex Carrier y luego no sé dónde el jefe. Pero es el Lex Carrier el jefe y. Ah, entonces tú ya has acabado, ¿no? Sí, sí, acabo. Bueno, he matado al jefe, estoy viendo el vídeo por hacer algo, por hacer tiempo. Vale, vale. Pues yo estoy saliendo de la jungla. A martillazos. ¡Vamos! Ah, vale, ahora he decidido de... He dicho, ya me cansa de correr. Voy caminando. O sea, a lo mejor tarda más en llegar al jefe que en matarlo, porque en la jungla hay demasiadas cuestas ligeramente inclinadas hacia arriba. Sí, sí, sí. Entonces sí. Amy ya no sabe correr. Eso mismo me está pasando a mí ahora. Esas escaleras del final de los huevos. Joder, es que mato. Amy, la verdad es que... ¡Es que no pinta nada! La novia de Sonic. Pero si luego Sonic Adventure 2 la metieron por hacer relleno, pero no metieron partidas para ella, porque era inútil. Dijeron, esta tía es inútil, no sirve para nada. Vamos, y tú puedes. Y la canción también es fina. Es una puta mierda. Estoy en el carrito. Sus diminutos saltos que se pega cuando quiere. Sí, cuando quiere correr y pegar el martillazo bien, cuando le da por ahí, salta puta madre, pero. Chaval, que hace 5 volteretas en el aire. Yo no hago ni una. Ya, ya, ya. Pero que luego vamos, no hace una puta mierda. Y el ataque este que nos han dado de. No sé si lo has visto, el minijuego ese que nos han dado una mejora. Sí, pero no he descubierto. No sirve absolutamente para nada el ataque ese del martillo giratorio, vamos, no te hace falta. ¿Cómo se hace? Creo que era mantener pulsado el botón de ataque y dar vueltas con el stick de control. Ah, sí. No, en el jefe ni lo uses, es que no te hace falta, es saltar y pegar todo el rato, ya está. Hasta que se muera. Coñazo, ¿no? Bueno, tienes que tirarlo hacia las verjas electrificadas, pero vamos. No lo sé. Tú ponte a saltar y pegar, que acabarás esquivando los ataques la mayoría de las veces, y en alguna recibirá y se echará para atrás.
Ya está, eso es ridículo. Uy, casi me trocuto yo. Ahora, ya está. Hostia, el efecto de la explosión. Qué bueno. ¿Has matado al jefe? Sí. Ah, vale. Pero ahora que lo estoy pensando, Amy ni siquiera llega a ver a Chaos. No sabe de qué va la movida. La movida, nen. No. No sabe, pero que no se ha enterado de la película todavía, o sea. ¿Pero de qué se va a enterar? Este pájaro me gusta, lo está persiguiendo el robot, hay que salvarlo y Sonic vuelve a la puta mierda. O sea, déjame salvar el mundo en paz, ¿no? Pero o sea, si ya, en cuanto vale, menos ya sepa, mejor. Así ya vale. Ya está, créditos. Big por lo menos se encuentra a Chaos y dice, ah, que hay una fuerza maligna que quiere acabar con todo. Bueno, me da igual, dame a mi rana que me la folle. Pero por lo menos está un poco más presente. Es que Amy aparece y como se fue, se va, o sea. Sí, bueno. Como vino, se fue. Ha sido testigo de la pelea entre Sonic y Gamma. Sobre lo más épico que hay en su historia. Sí, y se queda mirándola, ni siquiera participa de ninguna forma. No, sí, ella dando ánimos. Ya está. Dice, no lo mates, que es amigo mío, el robot. ¿El robot? Lo ha salvado. Ya está. Igual le va al sexo robótico. Que luego, si lo echas mucha imaginación, al ver el final te das cuenta de que la siguiente historia que nos toca, que es la de Gamma, esa por lo menos es más entretenida, porque va de, tienes que matar a todos los otros robots de la Gamma E100 no sé cuántos. Y disparar mola. Y por lo menos sí, disparar mola. O sea, es machacar el botón, muy, pero... No está muy pulido, pero... No, pero había una partida que era súper jodida, que me acuerdo yo, que había una especie de tren o algo así. Siempre me mataba una vida ahí, pero se me acababa el tiempo. Porque era, según hacías puntos, ¿no? De estos combos, disparando, sí, ya me acuerdo. Lo de la cuenta atrás, Si se te acababa el tiempo, tenías que volver al último checkpoint o algo así, me parece. Cuando ibas a contrasentido, ¿no? De los trencicos estos. Sí, esa era una putada porque los enemigos salían... No sé qué pasaba, pero siempre me quedaba sin tiempo ahí. Sí. Esa es la más. Me acuerdo que siempre ahí la única parte que me quedaba sin tiempo era ahí. Y esa, por lo menos, eso es lo que digo, que en la historia te das cuenta, porque vas, cuando matas a cada uno de los robots, liberas a un pájaro. Sí. Y cuando matas al último, liberas el pájaro rosa, me parece que es. Y, no, o tú eres el rosa y el otro es el amarillo o algo así. Bueno, eso ya ni... Que son los que se ven aquí al final de la historia de Amy, que se van con el pájaro azul este. Míralo, bueno, lo estoy viendo en los créditos ahora mismo. El amarillo y el rosa, vamos. En otras palabras, ¿qué más da? Pero... Sí. Si lo ves y dices, ah, pues sí, más o menos pinta algo Amy. Pero es una mala excusa, o sea. Nah, que es una zorra, ya está, lo he dicho. Lo que todos pensamos sí, lo he dicho en voz alta. Zorra. Eso ya lo sabíamos todos. Sí. Que va sin decirlo, o sea. No, pero yo por no he tenido los cojones de decirlo. Encima mira qué fea. Pues eso nada, la próxima semana haremos Gamma E100, como se llame, E102 Gamma, me da igual, o lo que sea. Es que mira, hasta el fin así se me cae la compra. qué dramazo, madre mía. Hombre, eso y romperse una uña es lo peor que le puede pasar. Madre de Dios, de verdad. es que sinceramente son tres niveles y un jefe. Eso no es historia, eso es... Es una campañaza. Eso es una anécdota. No. Pues, ¿sabes lo que me pasó el otro día? Estaba haciendo la compra y me encontré con un pájaro y un robot. Bueno, pues es instante eso. Es un poco ridículo. Me parece a mí ridículo, vamos, la historia de Amy no es... Pero bueno, ya nos la hemos quitado encima. Sí. La historia de Gamma por lo menos sí que mejora algo. Por lo menos es más larga, no recuerdo cuántas partidas tiene, pero 5 o 6. Con jefe al final de todo, en cada una de ellas, que es lo que mola. Sí, bueno, aunque también final, que son jefes mola. Tipo, oh no. Sí, son jefes un poco feos, los puedes matar machacando el botón, pero ya es algo un poco distinto. Pero hay una cosa que no entiendo, que eso tal vez tendría más sentido decirlo con Gamma, pero cuando lleguemos a Gamma, ¿por qué coño tiene un límite de tiempo para superar los niveles? O sea, Eggman, eres estúpido. No, eso es que tiene una batería vital dentro que caduca, si no... Ya, pero al principio vas del lado de Eggman. Joder, son tus robots que quieres que hagan... Que hagan lo que tú les mandas que hagan y no pueden hacerlo. Pues se acaba el tiempo a no ser que maten a tus otros robots. ¿Qué coño sentido tiene eso? Porque te dan puntuación matando robots.
Y los robos son de Eggman. Pues no tiene sentido. Yo creo que tendrá en, un... En la primera partida que tienes que conseguir a la rana, matas robos de estos. Yo creo que tiene un sentido... Y los robos te atacan a ti, no tiene ningún sentido. Tendrá un sentido muy psicológico retorcido y rebuscado. Nada. Que se nos escapa nada, de alguna forma. Nada tiene sentido. No. Habría que leerse el guión del juego. Sí. Que seguro que está por ahí. Dijeron, no, nos faltan personajes, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer horas de juego como sea. Bueno, también hay muñequitos de estos de Tails, Sonic y eso, ¿no? Que también te dan puntos. Eso sí que es más lógico. Ah, pero eso era la primera partida era como de entrenamiento. Ah, ¿no aparecen más? Y aparece solo en esa partida, que es la última de Sonic. O sí, es la última de Sonic y es la primera de Gama. De Gama. Salen muñequitos de esos de entrenamiento. ¿Has terminado de ver los créditos ya y eso? Sí. Pues vamos a cortar aquí. Sí. Y lo dejamos para la semana que viene con Gama. Por lo menos Gama sí que va a ser más entretenido. Es que Amy es una perra. Y luego viene lo peor. Luego viene lo mejor. No, lo peor. Todo lleva... Beat the Cat es lo importante aquí. Todo esto es la carrera hacia Beat the Cat. Beat the Cat es la parte importante. Ay, qué asco. Y además es probable que nos lleve más de un vídeo Beat the Cat. Joder, por lo menos 5. Porque se hace largo. O sea, depende, pero se puede llegar a hacer muy largo pescar como un gilipollas de la rana. Sí. Yo he tardado un puñado cuando lo jugué. Bueno, venga. Bueno. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta nunca.